Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos. Que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Siglos de los siglos, amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor, hasta que corrió el encontrado una
preparar su peregrinación. Thank you.
patrios trayéndole ofrenda. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, y en su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es rey, el afianzo enorme y no se moverá, el gobierno a los pueblos rectamente. Alegres el cielo, voz en la tierra, de tu rebaño cuanto lo llena. Bendito en los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orden con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad. Pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas, ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Misericordia de nuestro Dios, nos visita.
Invoquemos a Dios, que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria. Y digámosle todos, a Señor, que te glorifiquemos. A Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benignos, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos, y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Ah, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Ah, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, Madre en la necesidad y de todo. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos, bienvenidas aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, encomendándonos juntos a la bendición del Señor, pidiendo la bendición también para todos ustedes, visitantes, peregrinos, por todas sus intenciones. También, como cada día 12 de mes, nuestra misa en honor a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. También con esto saludo y doy la bienvenida cordial a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que el día de hoy un buen número de hermanos, por medio de 230 personas, reciben su medalla, realizan su consagración como cofrades de esta archicofradía. Lo mismo les acompaña el padre Salvador Herrera Ruiz, párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, de la arquidiócesis de Tlalnepantla, quien saludamos y damos la bienvenida también como cofrade. Bienvenido, padre. En esto mismo, hermanos, también damos el saludo, la bienvenida a varios sacerdotes que se incorporan aquí al equipo de la Basílica, que van a realizar sus estudios de especialización en teología y en el lecho guadalupano. Sacerdotes provenientes de varias diócesis de la República, a quienes saludamos, damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos. Si les saludamos con un aplauso también de bienvenida a todos ustedes. También esta mañana amanecimos con la noticia del deceso del eminentísimo señor cardenal Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de la arquidiócesis de Jalapa. Oramos por su eterno descanso, que Dios le premie por tantas buenas obras que realizó en su ministerio. El Señor le conceda la vida eterna. Amén. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre Celestial, que nos has dado a Santa María de Guadalupe como madre y causa de nuestra alegría, concédenos amarla y venerarla como verdaderos hijos suyos y así poder recibir los bienes de la fe que nos invitas a esperar.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días, Moisés le dijo al pueblo estas palabras: Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide, que temas al Señor, tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames, que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y toda el alma, que cumplas los preceptos del Señor y los mandamientos que hoy te impongo para tu bien. Es cierto que el cielo y toda su inmensidad, la tierra y cuanto hay en ella, son del Señor, tu Dios. Sin embargo, solo con tus padres se unió el Señor con alianza de amor, y solo a ustedes, sus descendientes, los eligió de entre todos los pueblos, como pueden comprobarlo todavía. No cierren pues su corazón, ni endurezcan su cabeza, porque el Señor su Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, Dios grande, fuerte y terrible. No es parcial ni acepta sobornos, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero y le da pan y vestido. Amen pues al forastero, porque también ustedes lo fueron en Egipto. Teme al Señor tu Dios, sírvelo, vive unido a Él y jura en su nombre. Él será tu gloria, Él será tu Dios, pues Él hizo por ti las terribles hazañas que tus ojos han visto. 70 eran tus padres cuando fueron a Egipto, y ahora Israel, el Señor tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso como las estrellas del cielo. Palabra de Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios rindele honores a Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Glorifica al Señor, Jerusalén. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacía tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, ni su palabra corre velozmente. Glorifica al Señor, Jerusalén. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Glorifica al Señor, Jerusalén. Señor Jesucristo.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los recaudadores de impuestos para el templo y le dijeron: ¿acaso tu maestro no paga el impuesto? Él le respondió: sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿A quiénes le cobran impuestos los reyes de la tierra, a los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos están exentos, pero para no dar motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Señor Jesús. Estimados hermanos, hermanas, qué interesante la palabra de Dios que acabamos de escuchar. En la primera lectura, una parte del discurso de Moisés al pueblo judío, en que exhorta fuertemente a mantenerse fieles a Dios, a sus mandatos. Escuchamos en la lectura cómo dice Moisés: que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, que guardes los preceptos y mandatos del Señor tu Dios. Así pide insistentemente amar a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y observar fielmente sus mandamientos, hermanos. No es un trato con Dios ocasional, circunstancial, de acercarse a Dios solo cuando hay alguna necesidad, algún problema, o solo para pedirle y pedirle cosas. Más bien, el amor a Dios se debe traducir en el amor al prójimo, y se ha de vivir en todo momento, hermanos, en todo momento, en todo lugar, en todas las circunstancias de la vida, en la vida familiar, matrimonial, en la vida social, laboral, política, la vida privada o pública. Y hoy en día, hermanos, más que nunca, hoy en día, todos los creyentes estamos llamados a cumplir cabalmente y a dar testimonio coherente de nuestro deber para con Dios y nuestro deber para con la sociedad, como también deberes para con nuestra patria. Tener en cuenta que un buen creyente
católico guadalupano, también debe ser un buen ciudadano. Un buen ciudadano. Deberes para con Dios, deberes para con la sociedad y para con la patria. Y es lo que escuchábamos también, lo que nos enseña hoy el Santo Evangelio. Escuchábamos cómo Jesucristo cumple con los deberes religiosos. Desde que era niño, cuando le llevaron sus padres al templo para ser presentado de acuerdo con lo prescrito en la ley. Luego toda su infancia vivió bajo la autoridad de sus padres. Y ya mayor, frecuentaba las sinagogas los sábados. Y también, escuchamos hoy, cumple con sus obligaciones cívicas. Paga el impuesto al templo como estaba mandado. Deberes para con Dios, deberes para con la sociedad, para con la patria. Un buen católico, un buen creyente, también es un buen ciudadano. Y ahora en nuestro caso lo mismo. Nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestra Madre Santísima de Guadalupe se ha de traducir en el amor al prójimo, en la familia, en el trabajo, en el cumplimiento de los deberes para con la patria, con la sociedad, con los demás. Con esto tengo en cuenta, especialmente el día de hoy, a tantas hermanos y hermanas que han hecho una personal consagración para amar a Dios, para servir a Dios y a la Virgen Santísima de Guadalupe y servir al prójimo. El día de hoy un buen número de personas, hombres y mujeres aquí presentes, harán su consagración e incorporación a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Recibirán su medalla como distintivo propio y expresarán su compromiso formal para incluir en su vida, para incluir el amor y la devoción a la Virgen Santísima de Guadalupe, para contribuir a la difusión y a la expansión de este amor y devoción guadalupana. Elementos muy importantes que se sustentan la Archicofradía con la oración y el estudio, la reparación espiritual y el servicio, el silencio y la contemplación, la alegría en el servicio donde se encuentre. Y esto representa todo un potencial de evangelización, donde cada cofrade se encuentra, su familia, su trabajo, sus actividades, en su parroquia, en su comunidad, testigos del amor a Dios y del amor a María Santísima, tanto lo individual como lo grupal, como archicofradía. Todo un potencial de evangelización, irradiándolo en su entorno con el amor a Dios y a María Santísima. Por esta razón, es para mí, en lo personal, una gran alegría también formar parte de esta Archicofradía Universal de Guadalupe. E igualmente, saludo y felicito cordialmente a todos los hermanos cofrades, a los presidentes de la Archicofradía. Su labor y testimonio guadalupano es provechoso, es importante, es valioso. Su testimonio, su servicio es útil para nuestra sociedad como para nuestra Iglesia. Y que el Señor Dios, Santa María de Guadalupe, con San Juan Diego Cuautlatoatzin, les sigan bendiciendo abundantemente cada día. Así sea. Nos ponemos de pie y vamos a continuar con esta oración. Oremos, hermanos, confiadamente y pidamos a Dios por el bien de todos los hombres. Después de cada petición, digamos juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones en la Iglesia, para que Dios las multiplique y fortalezca el propósito
de los que se han consagrado a su servicio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra nación, para que el Señor le dé prosperidad y dirija los pensamientos y acciones de sus gobernantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los novios, para que Dios les dé espíritu de reflexión y abra un camino en la vida de los jóvenes, aún indecisos de su vocación. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los esposos de nuestra ciudad, para que el Señor los conserve en la concordia y el amor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que en las acciones de este día busquemos más el bien de nuestros hermanos que nuestro propio provecho. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor le conceda el descanso eterno al Cardenal Emérito Sergio Obeso Rivera. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, fuente de todo bien, escucha nuestras súplicas y concédenos con amor lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oren, hermanos,
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Dios nuestro, que el Espíritu Santo, que cubrió con su sombra a la Virgen María, nos ayude a presentarte estos dones y así se conviertan para nuestro bien en comida y bebida de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en Santa María de Guadalupe hemos visto y experimentado una madre llena de misericordia que tú has dado a tu pueblo. Ella, la madre compasiva, cuida de los discípulos de tu Hijo. Ella, la madre llena de ternura, asiste, solicita a todo aquel que le invoca. Ella, la madre que nos defiende, nos sostiene en nuestra debilidad. Ella, cumpliendo el encargo de tu Hijo, vela por nosotros en todo momento. Por Él adoran a los ángeles tu majestad, alegres por siempre en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando tus alabanzas. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Recuerda de un modo especial al señor Cardenal Sergio Obeso Rivera, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia, y a cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Soy digno que vengas en casa. Palabra tuya.
De pie. Dios y Padre nuestro, que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz que te sirvamos con una conducta irreprochable y unidos a la Virgen María, proclamemos tu grandeza por Jesucristo nuestro Señor. En este momento procedemos a la bendición de las medallas y la consagración de los cofrades de la Archicofradía de Guadalupe. Recuerden, hermanos cofrades, que tenemos una cita cada día 12 de mes. En lo posible, si pueden asistir aquí a la Basílica de Guadalupe, sería muy bueno. Sino en donde se encuentren, en su lugar, ahí en sus actividades, ahí en su trabajo, en sus quehaceres, como decíamos, el testimonio de Cristo Jesús y de María Santísima de Guadalupe. Un buen creyente, un buen católico, es un buen ciudadano. Y ahora, en este momento, que todos tienen su medalla en sus manos, han venido hoy con el deseo de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Por lo tanto, a Nuestra Señora Santa María de Guadalupe, les pregunto, ¿quieren libremente ingresar a la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, fundada en el año 1555? ¿Creen firmemente en la verdad histórica de las apariciones sobrenaturales de la siempre Virgen Madre de Dios verdadero, Santa María de Guadalupe, aquí en la colina del Tepeyac, en el año de 1531? ¿Creen firme y sinceramente que la sagrada imagen de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe, ante la que nos encontramos, es la misma que quedó maravillosamente estampada en la tilma de San Juan Diego Cuautlatoatzin? Ahora, ¿prometen honrar y propagar la devoción a nuestra Madre Santísima María de Guadalupe y guardar las normas y estatutos de la Archicofradía? Todos hagamos ahora oración por estos hermanos nuestros que han expresado su voluntad de ingresar en la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oh Dios, que la Santísima Virgen has dado a tu Iglesia que peregrina en este mundo una imagen de la gloria futura a la que esperamos llegar, haz que estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe que portarán esta medalla alcen confiadamente sus ojos hacia ella, que resplandece como modelo de virtudes para todo el pueblo de tus elegidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendición de las medallas. Dios Todopoderoso, que de muchos modos procuras nuestra santificación, te rogamos que bendigas estas medallas para que al llevarlas sobre sí, estos nuevos cofrades de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, los impulses y los animes al ejercicio de una verdadera vida cristiana. Haz que por medio de estas medallas aumente su fe, se avive su esperanza, practique la caridad, para que como testigos de tu Hijo extiendan tu reino en este mundo, por Jesucristo nuestro Señor.
Hermanos, recibe la medalla de la Checofradía Universal de Santa María de Guadalupe como defensa del alma y cuerpo, para que con la gracia divina y el auxilio de María, su madre, a la que ahora prometen honrar y propagar su devoción, bajo el título de Guadalupe, merezcan conseguir la vida eterna. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También, hermanos, quiero invitarles el día de hoy, como cada día 12 se reza el Rosario del Amor Guadalupano. Hoy, cada día 12, la cita a las 7 de la noche aquí en la explanada del Bautisterio. Traer su velita, su rosario y su sombrilla por esto del clima. La cita, la invitación, a las 7 de la noche, el Rosario del Amor Guadalupano. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en todos ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Muchas felicidades a todos, hermanos cofrades. Que Dios les acompañe y felicidades a todos.